brain. Navidad, primera parte. ¡Ay! Solo faltan 3 días para Navidad y el cohete destripador del Capitán Blasteroide. Solo si hay 3 días más de buen comportamiento. No te preocupes. Además, al paso que vamos, eso es más o menos lo que demoraremos en desenredar estas luces. ¡Oh, oh, oh! ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, mi papá y yo adornábamos juntos la casa. Ah, ha pasado mucho tiempo desde que tus abuelos nos visitaron. Esperaba que estas luces me transmitieran el espíritu navideño, pero lo único que veo son... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cables enredados! ¡No por mucho tiempo! ¡Oh, ese es mi chico! ¡Señor Gato! Señor Gato, estoy revisando mi lista de Navidad. Se la enviaré a Santa Claus. Y en Nochebuena me traerá todo lo que le pedí. Si sabe lo que le conviene. ¡El teléfono! ¿Hola? ¡Oh, abuela y abuelo! ¡Feliz Navidad, abuela! Estoy revisando mi lista de Navidad. Y papi y Koopa están poniendo las luces y luego decoraremos el árbol de Navidad. Ah, yo se lo contaré, dulzura. Hola, mamá. Burton, querido, buenas noticias. Tenemos una sorpresa de Navidad extra especial para ti y los niños. ¿Una sorpresa? ¿Para nosotros? ¡Milly, deja de buscar tus regalos! Estamos abordando un avión y esta noche estaremos ahí. Te toca, cariñito. ¿De veras? Tendremos una Navidad tradicional y familiar como las de antes. ¡Oye! ¡Yo te voy a enseñar! Estoy impaciente por verlos. ¡Adiós! Chicos, vienen sus abuelos. ¿Podemos dejar de destruir la casa 2 días? ¡Lindo! Ay. Aquí tienes mi lista de Navidad, papi. ¿Frisky Bits de pescado y plutonio? Chicas, nunca las entenderé. ¿Cómo se ve, hijo? ¡Ah! ¡Grandioso, papá! Oh, una guirnalda de luces es todo lo que necesitas cuando tienes espíritu navideño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te gané! ¡Puro brillo sin espíritu! ¡Barton Berger! ¡Esa triste guirnalda vieja es todo lo que vas a colocar! Ay. ¡Patético! ¡Inclínalo hacia arriba, Silver! ¡Santa está despegando! ¡No estacionando! ¡Feliz Navidad para usted también, vieja señora! Oh, señora Manson. ¡Hora de encenderla, chico! Solo déjame revisar los interruptores. Oye, Coop, ¿tendremos regalos de Navidad coordinados? ¡Sí! Yo pedí el cohete destripador del Capitán Blasteroide para que combine con el puesto avanzado Z del asteroide Blasteroide que tú perdiste. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Qué pasa? Mis abuelos vienen por Navidad. Papá quiere que todo esté perfecto, pero yo sé que señor Gato lo va a estropear todo. Entonces haz lo que el Capitán Blasteroide haría. ¡Negocie un alto el fuego! ¿Un alto el fuego? ¡Sí! Y yo sé cómo lograrlo. No haciendo nada. Aunque señor Gato me arañe todo y use mi cuarto como caja de arena, no tomaré represalias. Bien dicho. No puedes controlar a señor Gato, pero sí puedes controlarte a ti. Tienes que convertirte en el otro Coop. Bien, Coop. Enchufa a ese bebé. Yeah.
tus abuelos llegarán pronto. Tenemos que colocar el árbol. ¡Sí! No es muy navideño. Adornado estará bellísimo. Yo contestaré. ¿Hola? ¿Mamá? Oh, Burton, no vas a creerlo. Nuestro vuelo fue desviado y ahora estamos aislados por la nieve. ¿Aislados? ¿Entonces no estarán aquí para Navidad? Bromeas. Solo estamos tomando un pequeño desvío. Ah, ese es nuestro tren. Tenemos que irnos. Nos vemos mañana, cariño. Dales un abrazo a los niños de nuestra parte. ¡Adiosito! ¿Los abuelos aún vienen, papi? ¿Puedes apostarlo, dulzura? Estarán aquí mañana a tiempo para la Nochebuena. ¡Navidad! Eso lo decide. Una verdadera y tradicional Navidad Burtonberger se merece un verdadero árbol tradicional. ¿A esto llama un duende de Navidad? ¿Pegó agujas de pino sobre un duende de jardín? Vaya, lo que yo debería hacer es... Santa, señor gato. Él trae todo lo que uno quiere para Navidad. Tengo mi lista aquí en alguna parte. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, por favor! ¡Toma mi billetera, iguana púrpura! ¡No soy Santa! ¡Yo no traigo juguetes! ¡Yo hago pasteles! ¡Yo soy el sujeto de los pasteles! Esa no era una barba postiza. ¡Vamos, señor gato! ¡Vamos a ir a cortar nuestro árbol! ¿Qué tal ese, papá? No, muy bajo. ¿Ese? Muy flaquito. ¡Oh, ese! Demasiado torcido. Ese. No, verde incorrecto. Papá, ¿cómo sabemos cuando encontramos el árbol correcto? Lo sabremos cuando lo veamos. ¡Ajá! Aquí debe ser donde esconden las cosas de primera. Papá, creo que ya no estamos en la granja de árboles. ¡Ahí! ¡Es perfecto! ¡Un verdadero árbol de Navidad! ¿No es un poco... grande? ¿Bromeas? Tu abuelo y yo solíamos cortar árboles el doble de grandes. Bien. ¡Tronco! ¡Viva! ¡Oiga! ¡Hora de irnos! ¡Tienes mucha razón! ¡Sujétense todos! ¡Eso está mejor! ¡Estamos volando! ¡Igual que el trineo de Santa! Ay, esto es por los pasteles, los árboles y todo lo demás. ¡Vamos, chicos, al auto! ¡Sí, señor gato! Ahora tenemos un árbol para que Santa ponga mis regalos debajo de él. Creo que podría ser demasiado alto. Este árbol es perfecto. Igual que lo será nuestra Navidad familiar. ¡Yo contesto! ¿Hola? ¿Coop? Oh, mi amor. Nuestro tren fue bloqueado por una avalancha. ¿Una avalancha? ¿Qué? ¿Ellos están bien? ¿Aún vienen? Por supuesto. Ni el abominable hombre de las nieves podría impedírnoslo. ¡Vamos! ¡Adiosito! ¡Aún vienen! Tal vez. Probablemente. Sí, no es demasiado alto. No ha habido un solo percance con señor Gato en todo el día. ¿A qué debemos estas vacaciones del caos? Estaría sorprendido de lo que puede lograr un poco de espíritu navideño. Oh, hijo, nunca dejaré de sorprenderme de lo que puedes lograr. ¡Millie! ¡No escondí tus regalos en mi cuarto! Solo estaba verificando que hubiera regalos para los abuelos. ¡No! ¡Regalos para los abuelos! ¿Hola?
¿Papá? ¡Qué coincidencia! Justamente hablábamos de ustedes. ¡No te oigo! Debe ser... Una mala comunicación. Tropezamos con una pequeña dificultad. Pero no te preocupes, hijo. Hicimos arreglos alternativos de viaje. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan! ¿Qué ocurre, papá? Coop, tu viejo está a punto de hacer algo que juró que nunca haría. ¿Qué? ¿Ser atrapado debajo del muérdago con la señora Manson? ¡Ay, no! ¿Ir de compras al centro comercial 2 días antes de Navidad? ¡Compras! ¡Sí! ¡Vamos al centro comercial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Debí tocar primero! ¡No! ¡Sin pelea! ¡Es Navidad! ¡Paz en la Tierra! Y en cualquier otro planeta o dimensión o tubo de ensayo o lo que sea. ¿En serio? ¡Ese es el espíritu! ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Déjame! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos al centro comercial, señor gato! ¿Y sabes quién está ahí? ¡Santa! Navidad, segunda parte. Está bien, veremos a Santa, pero luego nos vamos de aquí. ¡Ja, ja! ¡Miren quién está visitando a Santa! ¿Aún crees en Santa, pequeño Cupicú? ¿Y ustedes están en la fila por...? Por los bastones de caramelo. Sí, porque no puedes conseguirlos en otra parte. ¡Claro! Hola, Coop. Pensé que te vería aquí. Hola, Dennis. ¿Compras de última hora? No. Él compra por internet. Solo viene aquí a ufanarse. ¡Ah! ¡Les gané! ¡Yo terminé mis compras hace meses! Papá, ¿podemos ir Dennis y yo a ver unas tiendas? Claro, pero no se alejen mucho. ¡Dense prisa allá arriba! ¡Dime tu nombre! Sí, 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 gordito. Vamos al grano. Quiero 5 suéteres de angora en color mora, granate, mostaza, wasabi y rojo atardecer, que como sabes, es el nuevo rosa. Santa verá qué puede hacer. ¡Sonríe para la cámara! ¿Y cómo va el alto el fuego? Yo dije alto y señor gato hizo fuego. Él no entiende el espíritu navideño. Quizá de dónde viene no existe la Navidad. Lo único que quiere papá es una Navidad familiar tradicional. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Están cerca? Bueno, digamos que esto pasó de frío a tibio. Nos vemos pronto. ¡Patea fuerte, querido! Hago lo que puedo, cariño. Tenemos que ser dulces. No queremos espantar los renos de Santa. Podrían salir volando. Podrían volar por todo el mundo en una noche, a donde quiera que Santa quiera ir. ¡Santa! Quiero un balón de básquet, un rompequijadas de 5 kilos, una videocámara de alta definición y una mochila llena para volar a la escuela. Santa no les promete nada, chicos. ¡Anotación! Apuesto que papá le gustaría esto. ¿El telescopio reflector EQ 3000? ¿A quién no? ¡Pequeño! No se permiten mascotas en las rodillas de Santa. Adelante, jovencita. ¡Qué bien! ¡Oh, oh! ¡Señor gato está en movimiento! ¡Ah! ¡No dejaré que arruine la Navidad de papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Sonríe para la cámara! ¡Cuidado! ¡Genial! ¡Sucia de Coop! ¡Te pasará los piojos! ¡Ah!
Y lo estabas haciendo tan bien, hijo. Pero... Una travesura más y puedes olvidarte de recibir un cohete del Capitán Blasteroide para Navidad. Bueno, no nos permitirán volver al centro comercial durante un tiempo. Pero por el lado bueno, no nos permitirán volver al centro comercial durante un tiempo. Nada dice Navidad tradicional como la receta de las galletas de Navidad de la abuela. El secreto es usar montones de caramelos. Exactamente lo que yo le decía a tu abuela. Lo siento, papá. Sí, que este sea el último incidente antes de Navidad. ¿Está bien? Usa esto mejor, Cub. No queremos más accidentes. Está bien. ¿Hola? ¿Mamá? No me digas. ¿Tu Sherpa se extravió? ¿Un caimán se comió tu equipaje? ¡Ay, no seas ridículo, hijo! Solo nos desviamos un poquitín de la ruta. Pásame el bloqueador solar. No temas. Estaremos ahí para Navidad con cascabeles en los dedos de los pies. ¡Adiós! Pero es Nochebuena. Si no llegan, no tendremos una tradicional Navidad Burtonberger. ¡Ah! ¿Familia? ¡Ah! Ahora sé de dónde sacaste ese mal aspecto. Solo bromeaba. Oye, deja eso. Está bien, está bien. Aquí tienes tu cómo se llame. ¿Qué tal una tregua? Por favor, solo hasta después de Navidad para que papá pueda tener sus fiestas felices. Sé bueno. ¿No te gustaría disfrutar de una buena Navidad con tu familia? ¿Milly? Te dije que... ¡Oh! ¡Cub! ¡Bájate de ahí! ¡A salvo, quise decir! Estoy bien, papá. ¡Bien! Ahora puedo cambiar a modalidad enojada. ¡No me asustes así! ¡Cállate la boca, saco de pulgas! Milly, el único lugar donde encontrarás los regalos de Santa es debajo del árbol mañana. Eso lo veremos. ¡Uy! Eso estuvo cerca. El escondite favorito de papá aún funciona. Mis guirnaldas van a hacer que el árbol se vea muy bonito. Creo que el árbol se vería aún mejor con un cohete destripador del Capitán Blasteroide bajo él. ¡Oh! ¡Qué sutil! Apuesto que uno de esos podría llegar a la luna o más allá. Nada de alturas para ti, amigo. Ni nada rompible. Pero... está bien, papá. ¡Mira, papi! ¡Está nevando! Ya lo creo, cariñito. Tenemos una blanca Navidad. Espero que los abuelos puedan llegar. ¡Es mucha nieve! Me pregunto quién sacará la nieve del jardín. ¡Oh, siempre! ¡No puedo creerlo! No, lo que él le haga al trineo de los Manson no es mi asunto. ¡Au! ¿Qué es lo que no entiendes de la Navidad? ¿Sabes? La buena voluntad... ¡Se acabó! ¿Qué de bueno tiene usted el fuego contigo de todas formas? ¡Adelante, duende mutante! ¡Cinco, cuatro, ¿un cohete del Capitán Blasteroide? ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Tenemos despegue! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Debí pagar un poco más por la clase ejecutiva! ¡Santa! 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 Thank you.
¿Estás bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Santa? Me temo que no. ¿Te conformas con tu abuelo? ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Ay, hola, carrocitos! Han crecido mucho desde la última vez que los vimos. ¿No pudieron simplemente tomar un taxi? Estábamos perdidos hasta que seguimos a nuestra propia estrella de Navidad. ¡Vengan adentro! ¡Hicimos galletas! ¡Con muchos caramelos! ¡Vamos, señor Gato! ¿Vienes, Coop? En un momento. Tengo un regalo más que envolver. ¿Oh? ¡Viva! ¡Regalos! ¡Vaya! ¡Es una belleza! Gracias, hijo. Tenía algo más para ti, pero no lo encuentro por ninguna parte. Está bien, papá. La Navidad no siempre se trata de regalos. Tu abuelo y yo tenemos algo especial para ti, Coop. ¡Gracias, abuelos! ¡Ah! ¡Un cohete lunar de Capitán Blasteroide! Y funciona de verdad. ¡Lo sé! Oye, Millie, creo que ahí abajo hay otro regalo. ¡Señor Gato! ¡Oh! ¡Debe ser de Santa Claus! Santa te dio una foto de tu familia. De eso se trata la Navidad. De familias, aun si de vez en cuando no se llevan bien. ¡Ah! ¡Feliz Navidad, señor Gato! ¡Te quiero, señor Gato! ¡Ay! Todos nosotros juntos. Esta es la Navidad familiar que realmente quería. ¡Oh, oh!